En Casland, creemos que la felicidad es mucho más que entretenimiento. Depende de ser reconocidos, entendidos y amados. Les presento a su nuevo mejor amigo, Buddy. Hola, Buddy. Veamos la televisión. De acuerdo. Hola, yo soy Buddy. Te puedo echar una mano en toda tu casa. Buddy se conectará y controlará todos sus productos y dispositivos de la red Casland. Puede ser tu DJ personal. Te ayudará a limpiar la casa y controlará todo tu sistema de Smart Home. Buddy usa tecnología avanzada de autoaprendizaje para hallar constantemente formas nuevas de entretenerte. Hola, Buddy. Soy Ben y tengo 13 años. Hola, Buddy. Soy Ben y tengo 13 años. No olvides tu libro de ciencias. Él se adapta a tu rutina diaria. Gracias. Y descubre formas de hacer la vida más simple conectándose a la red de los servidores de Casland. Gracias, Buddy. Que un auto Casland venga por mí. Tu auto está en camino. Cuando Buddy te reconoce, se vuelve tu mejor amigo de por vida. Eres mi amigo. La inteligencia artificial de vanguardia de Buddy te garantiza que tus hijos siempre estarán seguros. Fábrica Casland, Vietnam. Inhibidores de violencia. Protocolos de seguridad eliminados. Supermercado Seth. Servicio al cliente. Oferta especial de un cuchillo gratis con su compra. Solo muestro en su recibo. ¿Sí? Hola. Nadie me dijo que el maldito muñeco era pelirrojo. Escuche, le agradecería no decir maldiciones. Mi hijo quería el rubio, señorita. Ese. Sí, aunque ese es el Body 2, que aún no está disponible. Al parecer, usted compró el Body 1. ¿Qué es este? Oiga, esperé 3 semanas para que esta porquería pelirroja llegara por correo. Entiendo. Pues yo siento tanto que usted no leyera bien la caja. Sí, incluso tiene una abertura para que vean que tiene el cabello rojo y no rubio. Gracias. Gracias por comprar en Seth Mart. Hola.
Hola, yo solo... Wow, te ves del carajo, ¿qué pasó contigo? Gracias. Y... cuida tu lenguaje. Lo siento. Andy, te dije que ya debes desempacar. Escucha, lo sé y lo hacía. Pero quería hacer un mapa mental de dónde poner todo antes, para tener un mejor Feng Shui. ¿Y tener un mejor Feng Shui es tan difícil que olvidaste bajar tu teléfono por segundos y alimentar a Rudy? ¿Hablas de este teléfono inútil que reemplazarás en mi cumpleaños? Andy, trabajo turnos dobles para comprarte otro dispositivo auditivo. Estoy bien con este, pero esto es mi recurso primario educativo. Es verdad, yo nunca lo pensé de no. esa forma. Déjame ver cuál es la educación que en estos días te tiene tan ocupado. No puede ser, creo que nunca escaparé de esta cosa. Oye, no, espera. No, es asqueroso. Y se quedará conmigo por el resto de la noche. Pero, ¿tú? No. No es justo, no hay otra cosa que hacer aquí. Hay literalmente todo un mundo de cosas que hacer. Mira, dos niños solos en la lluvia. Se divierten. No sabemos quiénes sean. Tal vez sean asesinos en serie. Ah, cariño, ya hablamos de esto. Dijiste que intentarías hacer nuevos amigos. Esta mudanza debe ser un nuevo inicio para los dos. Te diré algo, no tienes que hacer nada ni desempacar esta noche si solo sales y lo intentas. Te daré tu teléfono. De acuerdo, estaré afuera. ¿En serio eso es todo? Esto es una locura. Es una locura. ¡No! Lo compramos hace 3 semanas. Y al llegar a casa y encenderlo, sus ojos eran rojos y... algo está mal con él. Es extraño. Pensé que ya el nuevo saldrá en 2 semanas. Sería mejor devolver este, ¿sabe? Y... deshacerme de este. Me preguntaba si... ¿Pueden devolverme mi dinero? Sí. ¡Hola, Wes! Hola. Oye, tengo curiosidad. ¿Qué pasa con estas devoluciones? Pues, que ya no sirven y regresan. Nosotros los enviamos a Kaslan. ¿Y qué hacen con ellos? Tal vez se vayan al compactador de basura. El nuevo ya casi sale y todos olvidarán esto en días. Y nadie se enterará si no entra en ese vehículo, ¿no? Yo sí. Vamos, mi hijo cumplirá años pronto. ¿Me lo das? ¿Tienes un hijo? Sí, tengo un hijo. Tuve unos muy productivos dulces 16, ¿entiendes? ¿Quieres saber más? Yo... vamos. Este será nuestro secreto. Nadie más lo sabrá. Igual que sabes que tuviste sexo con Susan en la bodega. ¿Cómo está tu esposa, por cierto? ¿Qué? ¿Me lo darás? Solo dámelo. Y me lo llevaré. Es que... eso es, Wes. ¿Saludos a tu esposa? Sí. Uh-huh. ¿Llegaste antes a casa? ¿Recuerdas a Shane? Hola, amigo. Ha pasado tiempo. Voy a preparar la cena. ¿Quieres cenar? No, creo que en realidad iré con los niños del edificio. ¿Es en serio? ¿Quiénes? Iré con ellos. Adiós. ¿Tú quién eres? ¿Una especie de vagabundo del cuarto piso o algo como eso? ¿Qué? Andy, ¿no? Se mudaron al 401. Sí, te he visto aquí, casi a diario. No se trata de mí. Tengo 5 gemelos y a veces nos turnamos. ¿Te piensas quedar ahí? Ahora voy, mamá. Dame un minuto. Te quiero. Y ella es mi madre. Me obliga a venir a cenar cada semana. Escucha, amigo, si un día quieres cenar, eres bienvenido. Me ayudaría mucho tu apoyo porque ella... ¿Andy? ¿Qué sucede? ¿Está en problemas?
Sí, serios problemas. Se han quejado mucho por un chico que hace fiestas, vende drogas y cerveza. Trafica bebidas. Ah, ¿era un chiste? Sí, eso pretendía. Soy el policía de la diversión. No fue gracioso. ¿Y tú quién eres? Soy Mike, el detective. El detective Mike. Así que mejor me voy. Sí, me iré. Todas las madres asustan, por cierto. ¡Date prisa, hijo! Fue un placer conocerte, madre de Andy. Fue un placer, detective Mike. Adiós, Mike. Te veo luego, Andy. ¡Esto no se cocinará solo! ¿Por qué gritas, mamá? Ya estoy aquí. ¿Tienes que avergonzarme así? Mamá, no puedes estar gritando. Creí que estabas con tus amigos. ¿Por qué no vuelves a la casa? ¿Shane sigue ahí? No. Se fue. Vamos, tengo algo para ti. Es una sorpresa. Cierra los ojos. Muy bien. Oye, sé que tu cumpleaños es en un par de semanas, pero la mudanza ha sido difícil. Y sé que estás molesto conmigo. ¿Te mereces esto? ¡Sorpresa! ¡Te adelanté tu obsequio! ¿Es un quejido? ¿Es el muñeco Body que te obsesiona? Sí. Solo que esta cosa ahora es para niñitos. Salió hace casi un año. Escucha, sé que es estúpido, pero creí que sería gracioso. ¡Vamos! Hay que probarlo. De acuerdo. Recuerda que lo repararon y tal vez no funcione a la perfección. ¿Entendido? Error de código 57. Body ya está conectado. ¡Wow! ¡Genial! Hola, ¿tú eres mi mejor amigo? Eso creo. Reconociendo. Es brillante. ¿Cómo te llamas? Andy, ¿qué hay? Hola, di que hay. Lo siento. ¿Cuál es mi nombre? Han Solo. ¿Acaso dijiste Chochochoki? ¿Qué? No, ni siquiera se parece. Chucky. Dije... Me agrada. Chochochoki. Soy Chucky. ¿Qué quieres hacer, Andy, que hay? Andy, soy solo Andy. No sé, haz algo genial. ¿Quieres encender la televisión? Puedo hacerlo. ¿Qué es una televisión? ¿Es en serio? Pues eso. No puedo procesar esa orden. Espera un minuto. Dice aquí que hay que sincronizar la nube con la base de datos para que se conecte con otros productos Casla. De acuerdo, Chucky. Conéctate a la nube. Descargando. Chucky. Guarda, prende. No es posible hacer. No es posible hacer eso. Da algo de miedo. No funciona. Dios. Lo siento. Esto es estúpido. No sabía que estaba tan averiado. No, mamá. Lo devolveré. Descuida. Mamá, te juro que me gusta. Claro que no. En verdad, es genial. Es gracioso. Te quiero. Y yo a ti. En serio, es fabuloso. Ve a descansar, Andy, ¿qué hay? Vamos. Mi habitación. Y ese es Mickey Rooney. Es un gran cretino. Así que no lo toques. Un gran cretino. ¡Oh! ¿Puedes decir eso? Genial. Este es mi escritorio. Y mi cuaderno de bocetos. Hago
dúos dinámicos falsos a veces, como Drácula y Robin Hood. O este es el zorro con Medusa. Cosas muy raras. No sé, es estúpido. No creo que sea estúpido. Gracias. Me hace cumplidos un muñeco. Así es mi vida. Oh, suficiente por hoy. ¿Quieres cantar la canción de Body antes de dormir? No, estoy bien. Eres mi amigo hasta el final. Más que un amigo, mi amigo fiel. Claro, eso no fue nada extraño. ¿Nos divertiremos ahora? Seguro, eso creo. ¡Sí! Claro. ¿Es hora de jugar otra vez? ¿Nos divertiremos ahora? No, tenemos que dormir. Solo, por favor, cierra los ojos y pretende ser normal. Eres mi mejor amigo, Andy. Entiendo. No te comportes tan extraño. Guarda silencio. Eres mi amigo hasta el final. Más que un amigo, mi amigo fiel. No te diré yo cuánto te ama. Por favor, cállate. Te dejaré ir. Buenas noches, Andy. Ciencias lo olvidas. Escucha, Chucky. Esto no es un libro. Nada de esto son libros. Solo quédate aquí, ¿quieres? Y no más libros. ¿Volviste? ¡Cielos! ¿Has estado aquí todo el tiempo? Te hice un obsequio. Un palo roto. Andy. Quisiera ver la repetición, Jerry. Él se da cuenta que está presionado. Ha fallado todo el día y después solo... No entiendo que le ve ella a Shane. Porque... No es gentil. Solo es un idiota. De cualquier forma, no importa. Al final nos abandonará. Como todos los demás. Yo jamás te abandonaré. ¿Nos divertiremos ahora? Sí, eso haremos. ¡Ataca! Chucky, no debiste usar a tu líder. Aún tengo que enseñarte mucho sobre esto. Ahora... Muy bien. Tengo que tirar otra vez. Y es... ¡Boom! ¡Seis dobles! ¡Sí, saca a ese orco de aquí! Es un gran cretino. Tienes razón. ¡Ah! 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 ¡Ah!
rasguñó y es doloroso. ¿El gatito lastimó a Andy? Sí. Quédate ahí, iré a ponerme algo. Ah, estúpido Rooney. En verdad estoy harto de ese gato. Rooney, te juro por Dios que si no te callas voy a darte croquetas otra vez. ¡Chucky, ya basta! ¡No puedes hacer eso, entiende! ¿Por qué lo hiciste? Él te lastimó. Te hacía sentir infeliz. Chucky, de acuerdo, escucha. Mírame, esto es importante. No es correcto lastimar personas, ni gatos. No es bueno. Sé que eres diferente, pero debe ser nuestro secreto, ¿de acuerdo? Y no digas cosas extrañas, ni asustes a los demás. Oye, el gato está aterrado. Limpia tu cuarto. Excepto a ese sujeto. Tengo una idea. Escucha, si queremos que funcione, quiero que te veas tan malo, aterrador y perverso como te sea posible, ¿sí? Solo abre los ojos enormes, así. No, tú aún te ves lindo. Ahora abre la boca así y luego frunce los labios. Y sonríe un poco. ¡Perfecto! Eso es, sí, justo así. Ahora intenta esto. Sonríe lo más que puedas. Sigue. ¡Sí! Sí, de hecho, eso da bastante miedo. Oye, Chucky, ya puedes detenerte. ¡Frankie! ¡Oh, Frankie! ¡Carajo! Lo siento. Está bien. ¡Carajo, está alto! ¡Carajo, está alto! Dijo una mala palabra. Se supone que no pueden hacerlo. Sí, lo sé. Él en realidad no sigue las reglas. ¿Eso no obedece las reglas? ¿Dices que él lo decide? Algo así, sí. Lo siento, otra pregunta. ¿Entonces él hace lo que sea? ¿Tú lo puedes obligar a hacer lo que sea? En resumen... Oigan, quisiera mencionar que así comienza cada situación de un apocalipsis robótico. Di cara de idiota. Cara de idiota. ¡Wow! ¡Eso es genial! Tengo muchas preguntas. ¿Quién eres? Él se llama Andy Gale. Me llamo Andy. Fallin. Y Bog. ¿Y qué haces aquí? De hecho, quería enseñarle a asustar al novio de mi mamá, pero es una mala idea. Te equivocas. Es perfecta. Y lo haremos justo ahora. ¡Dios! ¡Carajo! ¡Cielos! ¡Karen! ¡Karen! ¡Vean eso! ¿Ya lo vieron? ¡No puede ser! No. Esto es legendario. Hola. Hola. Vinimos por Andy. ¡Deprisa, cara de estiércol! ¿Quiénes son? Fallin y Pug. Sus nombres son... Oye, Fallin. ¿Estás listo? Sí. Te veo luego. Tu hermano es ardiente. Oye, es mi mamá. Mejor aún. ¿El conserje no nos meterá en problemas por esto? Da igual. Él es un depravado. ¿Está averiado? Se ve algo extraño. No, solo es diferente. Ahora di esto es por Tupac. ¿Quieren cantar la canción de Buddy? No, di esto es por Tupac y apuñala al idiota. ¡Vamos! Pero quiero cantar. Queremos que se haga viral. ¿Qué le pasa? Oigan, suficiente. Debemos irnos. ¡Un traidor! ¡Cierren la boca! ¡Un traidor!
Cierren la boca. Eso fue genial. Malditos millennials. Andy, ¿quieres jugar ahora? Ahora no, Chucky. Esto es ridículo. Espérenlo. Espérenlo. Time for incoming mail. One, two. ¡Tu merecido, perra! ¡Sí! ¿Viste eso? ¿Qué demonios? ¿De dónde la sacaste? No lo sé, solo la compré en la tienda. No lo sé. No es nada realista. Es muy gráfica. ¿Todas las películas de horror casi son todas así? No, claro que no. Sí. Claro que no, hay algunas que son muy... ¡Oh, qué asco! ¿Esa es su cara? ¡Qué demonios! ¿Viste eso? ¿Cómo es que eso pasó? Tu merecido, perra. Tu merecido, perra. Andy. Espérenlo. Espérenlo. Esto no tiene precio. Tu merecido, perra. Tu merecido, Chucky. Perra. Tu merecido, baja el cuchillo. Perra. Tu merecido, perra. ¿Andy? Tu merecido, no, perra. ¡Chucky! ¡Ya basta! ¿Qué sucede contigo? Creí que eso te haría feliz. Lo lamento, Andy. Voy a salir con Fallin y Pog. Nunca en mi vida había horneado algo, pero... ¿No se ve delicioso? No tengo mucha hambre. Iré por otra cerveza. Pero se ve delicioso. Claro. Sin duda, el asunto es, y eso lo veremos en el segundo tiempo, que siempre tiene problemas en media cancha. Delicioso. Pues creo que tendrá que dar pases cortos con el balón. Shane es un idiota. No perderlo con facilidad. Shane es un idiota. Un idiota. ¿Oyes esto? Shane es un idiota. Debe ser una broma. Shane es un idiota. ¿Crees que es gracioso? Un idiota, un idiota. Shane es un idiota. Yo no hice que dijera nada. De acuerdo, ¿sabes qué? Pasarás menos tiempo con esta cosa. Una hora al día, no más. Y el resto del tiempo estará guardado. Mamá, ya basta, vas a asustarlo. Es un juguete. Mamá, no lo involucres en esto. Es un juguete, Anna. Además, en verdad aterra a Rooney, así que esto los mantendrá separados. Lo mantendré lejos de Rooney si se queda en mi habitación. Se quedará ahí y no hay discusión. Thank you.
Chucky, ¿tú hiciste esto? El gatito nos hacía infelices. Podemos jugar ahora. En verdad estoy harto de este gato. 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 No, por supuesto que no. No trabajaré en el lanzamiento de Body 2. Es el cumpleaños de mi hijo y no hago turnos nocturnos por ahora. Oye, ¿has visto a Rooney? Shane dejó la puerta abierta. Tal vez se escapó. ¿Quieres explicarme por qué dejó la puerta abierta? Vamos a ordenar pizza. ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres? Hola, pizza. Andy. ¿Qué? ¿A dónde vas? Con Pog. No olvides tu juguete. No lo quiero. ¿Ahora qué hice? Cada vez que entro aquí, él sale. Eso no es cierto. No lo es. Andy solo es un poco diferente. Él no quiere estar en el mismo lugar que yo. ¿Tú eres mi mejor amigo? ¡Demonio! ¡Un idiota! ¡Ese maldito niño! ¡Oye! Si tienes un problema conmigo, solo dilo. ¿Entiendes? No vuelvas a usar a tu muñeco. ¡Mamá! ¡Siéntate! ¡No he terminado contigo! Si tienes un problema conmigo, debes ser un hombre y decirlo. Vamos. Quiero oírlo. Sí, es lo que creí. Lo odio muchísimo. ¿Por qué no puede dejarnos en paz? ¿Por qué no solo se va de aquí? Quiero que se vaya, quiero que nos deje en paz. Oye, solo digo que Andy es mi hijo y si tienes un problema con él, solo habla conmigo y lo discutiré con él, porque no eres su padre. Sí, y... ya entendí. Escucha, él fue irrespetuoso y lo regañé. Solo necesita tiempo. Yo tan solo hablé con él. Es demasiado para él, es todo. ¿Sabes? Olvídalo. Creo que este es tu problema y no el mío.
Sí, lo sé. Escucha, solo escucha. Esto es en verdad molesto, ¿entiendes? Trabajo bastante duro y no pienso tener esta maldita conversación. ¿Suficiente aquí? Creo que tenía que desconectarlas primero. Esos tontos mapaches. ¡Largo de aquí! Apuñalaron 3 veces. Estos malditos zapatos son nuevos. ¿Tienen algo sobre las huellas? Solo que parecen pertenecer a un infante. La esposa dijo que vino directo del trabajo a casa. Shane, Central Sur. ¿Sí? Tal vez no sea del todo cierto. Un blanco asesinado en un plantío de sandías. Poético. Mm.
podemos jugar otra vez. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo haría lo que fuera por mi mejor amigo. ¿Qué? ¡No! ¡Yo no quería esto! ¿Por qué quería esto? ¡Oh! ¡Oh, santo Dios! ¿Por qué hiciste esto, Chucky? Quiero que se vaya. Quiero que nos deje en paz. Quiero que se vaya. Quiero que nos deje en paz. ¡No! ¡No, ya basta! Quiero que nos deje ¡basta! En paz. Quiero que se vaya. Quiero que nos deje en paz. ¡Detente, Andy! ¿Llamaste? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el resto de él? ¿Por qué? No lo sé. Tiene un moño. De regalo. ¡Carajo, carajo! Vimos las señales y no hicimos nada. Esto es horrible. Las señales eran claras. ¡Deja de decir eso! ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Aviso a la policía? No. No. ¡Lo asesinó! ¡Tengo que decir la verdad! ¿Decir la verdad? ¡Claro! Les diremos que la cara de un cadáver apareció en tu cuarto porque tu juguete se volvió un maldito asesino psicópata. Seguro nos creerán. Oh, creo que está guiñándome. Oh, no puedo seguir Hay viéndolo. Hay que ocultar la evidencia. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Qué? Rayos. ¿Esto es su cerebro? Su piel está en una sandía. ¿Por qué tuvo que usar una fruta? Ve directo al conducto de basura y tira eso. Claro. Y si alguien te intercepta, tienes diarrea y no puedes... Sí, eso. Hola, mamá. Hola, Andy. ¿Por qué no estás en la escuela? Tengo diarrea y no me deja. Sí, entiendo. ¿Qué es eso? Es un obsequio. ¿Un obsequio para quién? Para la... anciana al final del pasillo, porque ella me ayuda con las tareas. Así que yo mismo hice esto. Genial. ¿Ustedes también ayudaron? No. Lo hizo solo. Todo él. Sí. Sí. Hay que ir a dárselo. El obsequio. ¿Qué? ¡Ah! Hola, Doreen. Pero qué gran sorpresa. Lo sé. Hola. Ya dáselo. Esto es para ti. Pero... por ayudarlo con todas las tareas que él necesita, ¿no? Uh-huh. ¡Oh! Sí, claro, claro, sí. Ayudar siempre es un placer con este dulce pequeño. ¡Ya dámelo! Tenemos dedos de mantequilla. ¡Oh, es pesado! Espero que no sea frágil. Ya quiero saber qué es. Ábrelo. Sí. ¡No lo haga! Mi cumpleaños es en una semana y lo abriremos ese día todos juntos. Comprendo, eso es algo extraño y adorable a la vez. Entonces iré a ponerlo en un estante mientras tanto. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Excelente. Muy bien, gracias. Nos vemos. Y Doreen... voy a cerrar. Adiós. Oh, ¡estúpidos! ¿Por qué usamos papel para envolver? Tranquilo, está bien, ¿de acuerdo? Tenemos hasta mi cumpleaños el próximo viernes. Yo me desharé de eso, tranquilo. ¿Están preocupados por la cabeza? Tienes un muñeco asesino en tu armario. Ya sabes qué tenemos que hacer. ¡Carajo! ¡Pop! Me dejaste solo aquí. No me gusta el armario. Lo sé, Chucky. Deja el cuchillo. Tú eres mi mejor amigo. Solo quiero que seas feliz. Lo sé, amigo. Y jugaremos ahora, pero debes soltar el cuchillo, ¿entiendes? Vamos. Juguemos. Pasa. Aquí. ¿Nos divertiremos ahora? ¡Andy! ¡Ahora, Andy! ¡Hazlo! ¡Ahora!
¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quiere lastimarme, Andy? ¡Ayúdame! ¡Andy! Lo lamento, Chucky. Es la única forma. ¡Andy, eres... ¿Qué esperas, Ago? ¡Sujétalo! Hasta el final. ¡Que no tengo! Hablaremos sobre lo que pasó esta noche. No lo mencionen. La conectividad falla, pero no estás en tan malas condiciones. Sacaré bastante con tu reventa luego de repararte. Es hora de abrirte. Quiero ver de qué estás hecho. Qué estúpida. ¿Cómo pude ser tan tonta? Hola. Ahora vuelvo, ¿de acuerdo? Quédate aquí. Sí. Bien. Hola, amigo. No te preocupes. Mi compañera solo hará unas preguntas de rutina. Oye. Te quiero. ¿Quieres apoyo con tu madre durante la cena? Estoy bien. Bromeo, pasa. Oye, ya basta. No se lo he dicho a nadie. Ni siquiera Mike lo sabe. No, espera, él todavía no sabe nada. Mejor se lo preguntaría. Adelante. ¡Andy! Tengo algo que anunciar. He descargado... ¿Listos? Uh-huh. Es una app. De acuerdo. De viajes, Caslan. Oh, de viajes, Caslan. Creí Caslan. Que era una de citas. No me asustes. No seas tonto. ¿Te imaginas que ella tuviera citas? ¿Qué tiene de malo? Aún soy deseable. Disculpa. Como sea. Andy, ayúdame a usar esta cosa. Claro. Ya tengo la aplicación. ¿Ahora qué hago? De acuerdo. Una vez que estás registrada, presiona este botón. Entiendo. Y el auto aparecerá donde estés y te llevará donde quieras. Creo. ¿Me llevará a jugar bingo sin preocuparme por qué este bobo me tenga que llevar? Andy, eres mi nuevo mejor amigo. Oye, no quiero que vayas ahí sola, ¿de acuerdo? No es seguro. Oye, te diré que aquí tampoco es seguro cuando cocinas. No, ¿en serio? ¿Sí? No lo creo. El pobre Andy. Oh. Tuvo esto es que sufrir. Está rico, es delicioso. ¿Sabes gracias, qué? Gracias, eres Andy. Demasiado tierno para ser verdad, Andy. Te aconsejo que no te dejes influenciar. ¿Tú me enseñaste a cocinar? ¿Lo olvidaste? Sí, porque sé cocinar.
Ay, Dios. Oye, Ma. ¿Sí, amor? ¿Fuiste de compras otra vez? Eso se ve nuevo. ¡Oh! Andy hizo esto para mí. ¿Oh? Y voy a abrirlo. Sí, lo sé. Es pesado. Y vamos a abrirlo en su cumpleaños. ¡Oh, sí! Dime, ¿cuándo fue la última vez que me hiciste algo? ¡Jamás! Sí, bueno, claro. Ay, por Dios. Las madres son raras. Escucha, sé que deben haberte dicho cosas sobre mí, pero no creas todo lo que escuchas. Este vecindario suele tener malas influencias, ¿me entiendes? Deberían mantener la boca cerrada, ¿no crees? Piensan que deben encajar, pero encajar no siempre es algo bueno. ¿Sabes de qué hablo? Ten cuidado con quienes te juntas en un lugar así. Oye, cuando seas mayor, entonces entenderás que solo... Hasta los que no oyen bien no quieren oírme. Eso es fantástico. Está conectado. ¡Hola! Sí. ¿Tú eres mi mejor amigo? Te conectas con Kazlan y sus productos, ¿no? Seguro. ¿Te gusta la música? Sí, conectándose ya lo creo. Con música Kazlan. Sí. Eso es. eBay, aquí voy. Finalmente. Kazlan, reiniciar sistema. La conexión experimenta interferencia. No. Kazlan, reiniciar sistema. Kazlan, reiniciar sistema. ¿Body? ¿Body? Kazlan, encender luces. Kazlan, encender luces. Kazlan, encender luces. Kazlan. Kazlan. Luces activadas. Kazlan, encender luces. ¿Qué carajo eres? Estás hecho. Dispositivo sobrecalentado. Dispositivo sobrecalentado.
que Omar tiene. Lo dejaron afuera de su puerta. ¡Es genial! ¡Es una locura! Mi body en realidad funciona. Y lo llamé Chow. Miren esto. Oye, Chow, saluda a tu amo. Hola, amo. ¿Quieres ir por una hamburguesa? Yom, yom. Yom, yom. Señora, por favor, no puede pasar la cinta. Señores, por aquí. Avisa por radio que ya están listos para proceder. Sí, lo dicen. Bien, gracias. El Body 2 estará disponible en 5 modelos distintos, incluyendo un nuevo amigo peludo, el Oso Body. Oigan, vean esto. No es lo que puede querías. Ser. El nuevo modelo aún no está a la venta y ya están vendiendo accesorios. Soy Henry Gaslan. Cuando Body te reconoce, se vuelve tu mejor amigo de por vida. Así que debes tener un Body en casa. La única misión de Body es hacer feliz a tu hijo. El Body 2 tiene cada función del Body 1 mejorada. ¿Quieres jugar ahora? Chow, vete de aquí. No debes tratar así a tu mejor amigo. No somos amigos. Lamento escuchar eso. Porque si yo no puedo ser tu mejor amigo, entonces nadie lo será. Tú mismo lo dijiste. Todos te abandonan. ¿Qué fue lo que dijiste? Ya verás. Si tienes un problema conmigo, solo dilo. ¿Entiendes? No vuelvas a usar a tu muñeco. Si tienes un problema conmigo, solo dilo. ¿Entiendes? No vuelvas a usar a tu muñeco. Quiero que se vaya. Quiero que nos deje en paz. Quiero que se vaya. Quiero que nos deje en paz. Quiero que se vaya. Ya basta. Quiero que nos deje en paz. Detén el video. Vaya. Quiero que nos deje en paz. Siéntate. Siéntate. ¡Apágalo! ¡Ya basta! Siéntate. Quiero que se vaya. Quiero que nos deje en paz. ¡Ya basta! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Déjame en paz! ¡Ya basta! ¡Apágalo ahora! ¿Qué haces? ¡Ese no es tu body! ¡No lo toques! ¡Míralo! ¡Solo ve sus ojos! ¡Son rojos! ¡El tuyo se rompió y ahora romperás el mío! ¡Es Chucky! ¡Mira sus ojos! ¡Dije que no lo toques! ¿Acaso no oyes bien? ¡Ah, es cierto! ¡No oyes! Esa cosa es Chucky y está controlando las pantallas. Es Chucky, vean. Realidad aumentada y tecnología mejorada de autoaprendizaje. Pero eso no es todo. ¿Qué te está sucediendo? No solo es un medio para lo lamento. Controlar los productos lo siento. De hogar. ¿Qué ocurre? Es por ¿estás eso bien? Que ofrecemos sí. 5 modelos distintos. Yo... Habrá uno para todos en la familia. Así podrán gozar de los beneficios. Chow, vamos, imbécil. ¿Estás bien? Les ayudará con las tareas simples del hogar. Creí que... Andy, ¿y tu auricular de audición? Diversión a sus hijos y será su mejor amigo. Ya lo tengo. Conócelo. No puede haber un hogar sin Body 2. Recuerda, son 5 modelos distintos. Oye, ¿encontraron tu teléfono? Aún no. Gracias. Body conectado. Ya te tengo, idiota. ¡Cállate! Oye. No puedo creer que sean amigos de ese rarito. No es nuestro amigo. Quedó en el pasado. Vean esto. ¿Hacia dónde te diriges? A irte caminando. ¿Por qué no esperas a que se acabe mi no turno? No lo creo. Ya ordené un auto.
hijo, creo que yo puedo cuidarme sola. Abróchate el cinturón, por favor. Conectado, demonios, vamos. ¿Dónde estás? ¡Ay, carajo! Vean esto. Con Auto Caslan. Bienvenida al Auto Caslan. No lo puedo creer. Ajuste el. ¡Ya casi! De acuerdo, ya estoy en el auto. ¿Ahora cómo? Se encuentra en camino a su destino. ¡No puede ser! ¡Ahora va en reversa! ¡Doreen! ¡Hola, Andy! ¡Oh! ¡Uy! ¿Pueden creer esto? Estamos llegando a su destino. ¡Hola! ¿Ya vieron mi transporte? ¡Hola! Ajá, por favor, no sientan celos. Oye, no, 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 espera, esta es mi parada. ¿Puedes detenerte, por favor? ¡Maldito! Bolsa de aire desactivada. ¿Qué? Cinturón inactivo. Tu merecido, Bella. ¡Oh! ¡Por favor, no! Ha llegado a su destino. Que puedo verte. Vi a Doreen afuera. Mamá, yo creo que Chucky le hizo algo malo a ella. Cariño, Chucky es un juguete, ¿de acuerdo? Se rompió. No, no, mamá, te juro que yo lo vi. Lo vi cuando seguía a Doreen. No, no lo viste. Escucha lo que estás diciendo. ¡Mamá va a asesinarla! ¡No, es probable que ya la haya asesinado! ¿Por qué estás haciendo esto? Por favor, solo sé honesto conmigo y dime lo que le pasó a Rooney. ¡Lo hizo Chucky! ¿Por qué Chucky no quieres escucharme? Lo tengo en el teléfono de Omar. Estaba siguiendo a Doreen. Te lo puedo mostrar. ¿Tienes el teléfono de Omar? Lo traje aquí y... ¿Por qué? Tuve que hacerlo. Yo tenía que seguir a Chucky, mamá. Es todo. ¡No estoy loco, mamá! Se lo devolveré. Mamá, se lo devolveré. Nadie quiere escucharme, Andy, por favor, escucha. Se lo tengo que devolver para que esto nadie no empeore. ¡Nadie quiere escucharme! Quédate aquí, ¿quieres? ¡Mamá, por hoy favor! Hoy irás al trabajo mamá conmigo. ¡Él quiere asesinarnos! ¡No te muevas! ¡No!
No lo sabes. Apenas conocemos a Andy. Podría estar en verdad demente. ¿Y si Chucky nunca tuvo una falla? ¿Y él solo inventó todo? ¿Y si él mató a...? Cállate. Yo los vi, Andy. Yo vi cómo te lastimaron. ¡Por aquí, Andy! ¡Déjame en paz! ¡Por aquí! Si no nos dejan jugar, dejarán de respirar. ¿Por qué estás haciendo esto? Nos divertiremos ahora. ¿Tú eres mi mejor amigo? Si no nos dejan jugar, dejarán de respirar. ¿Dónde estás? Y esta es la noche que han estado esperando. Muchos están formados en el lanzamiento de medianoche del Body 2. Se reporta que la fallecida es una mujer afroamericana de unos 70 años. Cambio. Es Doreen. Creo que falleció. En todo el edificio hay policías. ¿Y si Chucky es...? ¿Y si Andy tiene razón? ¿Quién llegó? ¿Qué quieres? Omar, ¿dónde está tu body? No lo tengo. ¡Carajo! ¿Y dónde está ahora? Pregúntale a Andy. Ese tonto se ha robado mis cosas. Dame tu teléfono. ¿Y ahora tú me las vas a robar? Dame tu teléfono ahora. Body es tu mejor amigo. Conectando. Con AutoCast. ¿Qué demonios? Maldición. Él tenía razón. Andy. Ah, ahí estás. ¿Recuerdas que el sujeto no tenía cara? Ya la hallaron. Un anciano la encontró esta mañana. Lindo, ¿no? Envuelta como un obsequio. Chucky, está aquí. Tengo que ir por mi mamá. ¡Ari! ¡Ari! ¡Mamá! ¡Ari! ¡Ven aquí! ¡Te tiro en el piso! ¡Quédate aquí, Angie! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Ya suéltalo! ¡Chucky está aquí! ¡Los asesinará! ¡Dos! ¡Uno! Mike, ¿qué es lo que sucede? No tengo que decirte nada, Kyle. Él es mi hijo, ¿entiendes? Me importa un carajo que sea tu hijo. Damas y caballeros, saluden a su nuevo mejor amigo. Dios. ¡Es el nuevo Body 2! ¡Hola, Body!
Andy, vámonos. Cuidado, muévanse. Dame tu mano. Por favor, tienes que creerme, mamá. Sí, claro que es necesario. Ya, estamos no en riesgo. Muevas. Debes creerme. Quiere asesinarnos. A un lado, muévanse. Con permiso. Oye, oye, tranquilo. Todo estará bien. Solo debo aplicar presión, ¿sí? ¡Alguien llame a un doctor! No, cálmate. No. Mamá. Cálmate, quiero mamá. ¿Qué pasa? No, rayos. Mamá, ¿dónde vas? Voy conectando. Hola, me llamo Henry. Hola, me llamo Henry Gosling. Henry Gosling. Me llamo Henry Gosling. Y me complace decir, bienvenidos a su tienda Zepac. Con mucho gusto. Les presento a su nuevo y más leal amigo. Es más que solo entretenimiento. Todos ustedes y él nunca los decepcionará. Amados. Es nuestro... Hemos creado algo en verdad especial. Cada niño es importante para nosotros. Y cada niño merece un compañero. Un amigo que nunca te decepcionará. Ya es tarde. Llegó la hora de jugar. No te levantes, ¿de acuerdo? Cierre de emergencia activado. Hola, Andy. No podrás huir de mí ahora. ¿Ves? Todos se van de aquí, pero yo no. ¡Al fondo! ¡Corre! Ella. ¿También yo? Sí. ¡Vamos! ¡Dense prisa! De acuerdo. ¿A dónde vas, Andy? Mamá. Andy, él quiere que entremos otra vez. Yo no voy a dejarla. No. Si nos quedamos aquí, nos va a asesinar. ¡Debemos irnos! Llamaremos a la policía, Andy. De acuerdo. Tienen razón, hay que salir. Eso es, sí, vamos. ¡Andy! ¡Andy! Es mi culpa. Esto pasará, amigos. ¡Andy! No dejaré que le haga Andy, daño. Vamos. ¡No! ¡Andy, no! ¡Vamos! ¡Andy! ¡Andy! ¡Andy, por favor! ¡Sal de ahí! ¡No! Muy bien, Chucky. ¡Andy! ¿Quieres que juguemos? ¡Andy! Vamos a jugar. Thank you.
vendrás conmigo. Otros amigos. Ellos intentan separarnos, intentan arruinarnos la diversión. Pero yo no dejaré que eso pase. Todo terminará pronto. Descuida, Andy. Vas a agradecerme cuando ya no esté. Cuando ya no esté nadie. Adivina qué, Andy. Ahora solo seremos tú y yo. Para siempre. Yo no funcionaba, Andy. No podía hacerte sonreír. Pero estoy mejor ahora. Ahora sé cómo hacerte feliz. Pero tal vez no quieres ser feliz. Tal vez tú tampoco funcionas. Solo necesito abrirte y ver de qué estás hecho. ¡Voy a arreglarte, Andy! ¡Eres mi amigo! ¿Qué? ¡Hasta el final! ¿Qué? ¡Andy! ¡Andy! ¡Más que un amigo! ¡Mi amigo bien! Gracias.
Nuestra investigación concluyó que Caslan no es responsable por los terribles eventos que acontecieron en Sedmart. Sin embargo, como precaución, vamos a retirar todos los productos de Body 2 por el momento. En Caslan, los clientes son primero. Creemos que cada niño merece un amigo de por vida. Un amigo que jamás los abandonará. Un amigo hasta el final. You are my buddy until the end. More than a buddy, you're my best friend. I love you more than you will ever know. I will never let you go. I am your buddy until the end. More than a buddy, I'm your best friend. When you feel lonely and you start to cry, I am always by your side. Until the end, more than just buddies, we are best friends. Don't ever leave me, please don't say goodbye. I'll be yours till the day that I die. Thank you.
until the end. More than a buddy, you're my best friend. I love you more than you will ever know. I will never let you go. I am your buddy until the end. More than a buddy, I'm your best friend. When you feel lonely and you start to cry, I am always by your side. We are best buddies until the end. More than just buddies, we are best friends. Don't ever leave me, please don't say goodbye. I'll be yours till the day that you die.